Y aquí el negro que te lo hace a lo curio, el conference trending topic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. Va a seguir. Wow. Estamos hoy aquí. A Negro's Party. Para hacerle un review al nuevo álbum de Anuel. De Manuel. Está duro. ¿Está duro, duro o está duro? Está duro. Hay canciones que no me gustan, pero está duro. Está duro la vaina. ¿Y usted hizo? Está duro. Yo no soy muy fanático de Anuel, pero está duro. Está duro el flow. Creo que hay ciertas canciones que están duras. Pero creo que más me gustó del álbum fue el video. Si lo, no creo que está en Spotify, pero está en Apple Music, el video en cual explica la jornada, la travesía, la journey, en el cual está escribiendo muchas de las canciones, y creo que me le dio un poquito más de puntaje, como se viene el puntaje mío al review del álbum. ¿Cuál es tu canción favorita? Espérate, no me sé el nombre, espérate. Mi canción favorita. ¿Somos o no somos? So, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Somos o no somos? ¿Cuál? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? No somos. La que a mí me gusta es la siguiente. Y te voy a poner un chiste ya para que tú hagas. Porque esta canción, no sé qué exactamente qué es lo que me gusta. No sé si es porque es con my nigga Weezy. O Ferrari, my nigga Lil Wayne, you know what I mean? Pero, aguante, para que ustedes hagan un poquito de lo. Pero oye, y creo que también es una colaboración que no creo que muchos esperaban. Right? ¿Cuál? La con Lil Wayne. I feel like, okay, yeah. ¿Tú me entiendes? No es un artista que está digue, ahora mismo digue, en el medio y que está produciendo. No, ¿tú me entiendes? Mucha música, ¿no? So. ¿Cuál canción era otra? Que, bueno, una colaboración. Vale, te encuentro a trompar. Vamos a ver su gente en su Honda, en su Toyota. Tú vas a ver tu bicicletita, en tu patines. En la guagua. A 300 mil en un Ferrari. ¿Qué maldito Ferrari? Nigga, you need to be trending right now. What you talking about? Dije, wey, de la guagua, con tu Ferrari. A 300 mil en un Ferrari. Next stop. What the fuck? Yo, we should do a video later. Fuck out of here. La colaboración que yo no pensaba que iba a pasar es la dos que tenía con Tego. ¿Qué tú piensas de las canciones que hice con Tego? Porque sinceramente no me gustaron ninguna de las dos. Rifle ruso espírico. No, like, jangueo a mí no me llevo el flow. ¿Cómo que ya? No. ¿Rifle ruso espíritu? No me dio la liga a mí. Ahora, una de las canciones que es muy popular, a mí personalmente no me gusta mucho, pero creo que esta canción es más para un placement en un juego de FIFA, que es la de
fútbol y rumba. Tú me entiendes, como que a veces tú cuando estás jugando FIFA te ponen como los comerciositos, la comerciosita, ¿verdad? Yo creo que es una canción que se puede poner ahí. ¿Tú me entiendes? Y no sé si ese fue el propósito de crear esta canción. Porque que yo sepa, ¿tú sabes que no juega fútbol? No, no, te voy a explicar por qué la canción. Porque yo vi una entrevista con Alfoque. Entonces, yo estaba viendo la entrevista de Alfoque. Y estoy yo, que sí, que yo. Y él le explica a Alfoque. Y a él le pregunta a Alfoque. A Alfoque le pregunta a él y dice: oh, me di cuenta que te hiciste una canción de fútbol. Entonces, Alfoque dice: mi el hijo mío es fanático del fútbol. Porque el hijo de Alfoque es español. Uh-huh. Vive en España. Pues España, tío. Pues, sí. Claro. Dice, el hijo mío es fanático del fútbol, cuando yo fui a un juego de fútbol y yo no sabía nada del fútbol, pero salí de ahí fanático del fútbol. Tú sabes que los fanáticos en fútbol... Yeah, la energía es diferente. So, dice Anuel que él hizo esa canción porque es amigo de Sergio Ramos, que juega para el Real. ¿Verdad? So, Sergio Ramos le llevó un juego y le pasó lo mismo. Él dijo, loco, yo no sabía que se jugaba así. Él dijo, yo me sentí como yo nunca me he sentido ni en un juego de básquetbol cuando yo iba a la NBA. Ese juego era lo mejor que yo he visto. Entonces yo, con el amor que me daban en España, y con el amor que le tienen ese juego, le dije, fútbol, rumba, porque él también está hablando de la discoteca de España y de Europa, que esa gente siempre está encendida. Fútbol y rumba es lo que yo hace mucho, por eso él puso eso. Top. Creo que también eso lo pone él en... lo voy a poner también en otra área, porque la me excusa que estaba viendo, hay una vaina en la televisión ahí, pero creo que lo pone en un mercado que quizá la música de él no estaba llegando, porque la mayoría de la música de él flow calle, flow Ferrari, flow vamos a hacer bulto, flow narco, ¿tú me entiendes? Antes y después, ¿tú me entiendes? Yo creo que eso también lo va a poner en una área donde quizá no estaba llegando. Antes y después, Spotify. Esa canción, antes y después, con Ñengo Flow, Yandel y Kendo Capone, Spotify. Pero en sí, el álbum para mí, it wasn't shit. It was pretty good. I'm gonna be honest with you. Yo no esperaba que el álbum me gustara como me gustó. Como, no, a mí tampoco. Yo pensaba que le iba a hacer... Tres botoncitos, su tap, y pa. Pero en verdad me gustó como él entró en No Llores Mujer, en that A Woman Don't Cry type vibe. Yeah, okay. Marley, él dijo que él le dio a la familia de Marley, que pidió permiso, que le dieron el permiso de hacer la canción. Y que el papá, con su banda de antes, que el papá era merengue, o whatever, yo tocaba. Otro buen punto ahí, que también el papá produjo canciones. No, una sola, fue esa, completa. So, creo que también... Con los tigres de... El papá con los tigres de... I think that was dope too. ¿Sabes qué también me gustó? Pero quizás yo sé que no, quizás no sea un hit, pero Mi Vieja. Creo que Mi Vieja también fue una canción que va a penetrar, se va a... it's gonna attach to people. Yo creo que en sí el álbum está bueno. ¿Qué tú le estás dando al álbum? De 3, yo le doy 4. Porque hay un par de canciones que no me atraen, pero me da todo el vibes que necesito. 4.3. Yo le voy a dar como un 3.5. Creo que me tuve eso a mí. Las canciones que a mí me gustaron, ¿right? Las canciones que a mí me gustaron fue Somos No Somos, Jangueo, Hasta Con Dios Diga, Narco. Vamos a invitar a Narco, porque Narco tú sabes que Narco. Narco me gustó. También me gustó. Me gustó Narco, Fútbol y Rumba, Así Soy Yo, Ferrari, obviamente. Y después, China, I was never too crazy about China y Secreto, I was not crazy about them. So creo que, you know, de esa canción, Being Out of 22, yo creo que se escucharon un 3. Sí, pero él tampoco puso muchas canciones nuevas. Again, voy para atrás con el Alfa. No, pero ¿cómo que no, Damián? No, perdón, muchas canciones viejas, como el Alfa hizo, que perdió. Pero la única, mira, canciones que... Que él no puso muchas canciones viejas. Voy para atrás con el Alfa, que hicimos un review hace 2 semanas, que el Alfa tiene la mitad de las canciones son viejas. ¿Tú me entiendes? Eso fue lo que me desencantó del álbum del Alfa. Él nos trajo vaina nueva con Tego, con Bad Bunny, con todos estos tigres. ¿Tú me entiendes? Fue bacano. La de Bad Bunny está buena, pero I wasn't that crazy about it either. Son 2 de Bad Bunny. Pero, Narco 2.
a veces no quiero, a veces la quería tocar la mala era. Pero el bailecito, ¿cómo es? La silla de rueda. Pero mira, te voy a decir algo. Yo dije 4.3, tú dijiste 3.5. No está tan bueno para Noel, pero yo creo que este álbum, por lo menos si tú te pones a oírlo un par de veces, hay un par de canciones que tú te vas a quedar con ella en la cabeza. Claro que sí. Y que en el futuro tú vas a decir, mira, sí, yo me acuerdo del álbum de Noel, Emanuel, que tal, tal cosa, y esta canción y esta canción. So, Anuel, que ya no estaba, yo no estaba esperando que él hiciera un álbum así como este. Yo pensaba que no me iba a gustar tanto, me gustó. Bueno, como te dije, yo no pensé que no me iba a gustar tanto, pero creo que hubieron canciones que definitivamente, puedo yo que definitivamente van a ser canciones que yo voy a oír con mientras te manejando, porque tú sabes que yo manejo es un Ferrari. Yo manejo un Ferrari. No se olviden de seguirnos en Instagram, denle a suscribirse, denle a la campanita. Comente. Y el patrón está ahí abajo, de ven para allá. ¡Cá! Vamos a ver el martes.